Saludos y sean bienvenidos al primer debate Calle Ancha del año 2018. Estrenamos mes, estrenamos enero y esta noche lo hacemos además con tres temas a analizar en esta mesa de debate. Vamos a hablar de esa cita judicial para el presidente de la Diputación Provincial, Santiago Cabañero. Como segundo asunto de la noche tendremos también que hablar de las Cortes Regionales y del número de diputados que se encuentran en ellas. Y también aprovechando que, bueno, pues dentro de poco celebramos FITUR, la Feria Internacional de Turismo en Madrid, Castilla-La Mancha y Albacete estará presente, pues analizaremos los últimos datos de turismo. Les voy a presentar, como siempre, quienes me acompañan esta noche. Tenemos a Andrés López, abogado. Buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña el hormiga Víctor Raúl López, es economista y politólogo de la UCLM. Ahora entenderán ustedes esto de la hormiga, lo explicará él en unos minutos. Por este lado de la mesa, Domingo Martínez, periodista. Hola, buenas noches. Y también Marto Ejido, un habitual periodista y abogado. Buenas noches. Bueno, pues lo que decimos, tres asuntos. Explícanos, aprovecho, explícanos este animalillo sobre la mesa. Bueno, el animalillo, como dices, es una hormiga, pues que hace 4 años empezaba un proyecto divulgativo sobre política y sobre sociología y le decidí llamar El secreto del hormiguero. Y bueno, pues a partir de ahí conté una historia pues que socialmente creo que nos parecemos en demasía muchas veces a lo que es un hormiguero y a su actividad como animal, ¿no? Y de ahí, bueno, pues había uno de los primeros artículos en donde presento a una hormiga que es la que, digamos, lleva su vida adelante y va contando una serie de peripecias sociales y políticas. Bueno, pues lo pueden seguir también en ese blog. Y lo pueden seguir en el blog. Se llama El secreto del hormiguero, como he dicho. Bien, sobre el tema que comentaba Andrés y lo que está hoy sobre la mesa, pues yo lo que quería decir es, ni como especialista de derecho, que no lo soy, y ya tenemos aquí a uno, pero si es de una visión política, quería comentar para mí que me parece una situación a priori, pues que por lo visto, por lo que pienso, es una situación administrativa, que ha habido un problema, que se debe subsanar. Está bien que deba ir a defenderse, como decía Andrés, que deba ir a contarlo. Y a partir de ahí, lo que es preocupante o no, es que hasta que no haya una solución, pues y no haya un juicio final en donde se acuse y se decida sobre las distintas responsabilidades, pues lo preocupante, lo que me preocupa es lo que muchas veces pasa en este país, de que se utilice esa situación políticamente. Digo que me preocupa porque el Partido Socialista tiene un problema bastante grave en esta provincia. Recientemente ha habido unas primarias, recientemente están muy empatadas. Para mí es un problema muy, muy sano, pero hay que ver ahora cómo está la institución dentro y cómo debe afrontar esa situación, ¿no? Y que a esto le sumes un problema, si quiere alguien sumárselo, de este cariz, pues es lo que me preocupa, que luego se aúne como partido político y que tenga capacidad, porque queda poco, realmente estamos a un año de volver a las urnas y creo que ahí es donde puede haber un problema. Por lo demás, insisto, habrá que esperar a abril para ver qué ocurre. Por este lado, Domingo, ¿qué te parece? ¿De escaños? Bueno, pues yo en parte tengo alguna sintonía con lo que dice Andrés, pero en esta ocasión discrepo bastante por lo que os voy a contar. Bueno, un parlamento autonómico, nacional, es donde realmente debemos estar representados los electores, los que componemos o una nación o una región. Y es el poder legislativo. Entonces es importante por dos razones, fundamentalmente por la que he dicho, hablar de representatividad y otra porque elabora las leyes. Dicho esto, en nuestra Constitución está determinado que nuestro Parlamento debe funcionar entre 300 y 400 diputados. Entonces, hace mucho tiempo que se adoptó una medida salomónica, incluso por ley, fuera de la Constitución, se determinó que fueran 350. Y eso no se ha tocado. ¿Por qué estoy contando esto? Porque esto ha pasado en España y ha pasado en la mayoría de las comunidades autónomas. Sin embargo, en la nuestra no. Y yo creo que ahora mismo hay una situación en la que nunca se debería haber entrado y que fundamentalmente el agravio creo que lo hace el PP en su momento y que esa situación debería retrotraerse en algún momento. No sé si ahora es el momento. Cualquier momento es malo cuando va a haber elecciones, pero tan malo era cuando se hizo la doble vía del PP por echar números, porque ahora os lo contaré después cuando ya intervenga, pero hay una situación que aquí es lamentable que se ha pasado de ella. Las dos que he dicho, la de elaboración de leyes, porque se necesita una mayoría absoluta, y la de representatividad. Y se ha jugado con esas dos situaciones por el PP en el año 2012, echando cuentas. Y después se argumenta que por una crisis, digamos que no existía crisis en 2012, digamos que no existía crisis en 2012, eso no se lo cree nadie, por eso digo él mismo, pasa de 53 su propuesta a 33. Bueno, ahora comentaré por qué, pero es fácil, hubo alguien
que he hecho números. Entonces, eso es lo lamentable, que se esté utilizando un parlamento para conseguir la mayoría de un gobierno. Pero bueno, esto el ciudadano crítico lo sabe, realmente. Creo y que están sí. viendo que igual que las listas de espera, por poner otro ejemplo, al final es un arma arrojadiza que se ha convertido entre Partido Popular y PSOE y más en la actualidad. Claro, ahora el variar el número de diputados en las Cortes no, es que al final... Pero Patricia, yo voy más allá y ahora ya si quieres insistimos en segunda vuelta, pero yo creo que Page ha sido aquí un poco miope, porque creo que lo que debería hacer era proponer un cambio estatutario. Otra vez, sí, porque ya han jugado a eso. Y se debe volver a donde estábamos al principio y creo que nadie lo vería mal. Y las reglas del juego deberían volver ahí. Y no volver a 35, porque eso es darle la razón al PP, porque no solo cambia la ley, sino que cambia el estatuto y cambia la horquilla. Entonces, bueno, en esa situación... Y hay que ir al Congreso, que tampoco es... Y ahora mismo tiene ganado, lo tiene ganado uh-huh. igualmente el PSOE con Podemos. No la, puede sacar no la sacaría Cortes, adelante. Porque no tiene los dos tercios. Uh-huh. Claro. No lo tiene. Y el PP ya le ha dicho que al estatuto no se le toca. No. Claro. Vamos por el turno de palabra, por favor. Pero debería apostar. Yo creo que debería apostar por esa situación. No se me ha entendido. A pesar de todo, a pesar de que vaya aunque, a perder. Aunque lo vuelque. Y no quedarse en la menor. Sí, al menos debería intentarlo. Exacto. Yo creo que el presidente de la Junta, ya que se ha puesto en ello, yo creo que sí debería intentarlo para que quede evidente quién quiere modificar el estatuto y quién no quiere modificar el estatuto de nuestra comunidad, para que quedase evidente. Yo, Víctor, creo que lo debería... Adelante. Sí, no, que vos, el dato de representatividad, sí, eso, pues ha pasado de estar en unos 35.000 habitantes en media por diputado a estar ahora a más de 50.000. Eso para empezar. Luego, segunda situación, representatividad política, muy importante, claro. Teníamos tradicionalmente, a pesar de tener 47 diputados en su momento, teníamos dos partidos que son los mayoritarios, claro, ¿no? Lo que pasa es que este sistema ha cambiado. Pero justamente el PP se da cuenta, en el año 2012, de su mala gestión cuando dijo, vamos a subirlo a 53. Y entonces se dio cuenta que empezaban a entrar los otros dos partidos. Claro. Y entonces iba a haber situaciones distintas. Eso. ¿Qué hace? Lo retrotrae. Reduce ¿para conseguir el qué? Otra vez el bipartidismo. Y además, muy curiosamente, no es nada secreto, pues pone en muchas demarcaciones, en las más pequeñas, las más complicadas, un número impar. Y entonces, ¿qué pasa? Que por la ley DON, como claro, vuelves a decir, claro, el denominador hace que los tres caigan sobre el que gana. Claro. ¿Vale? Y entonces, insisto, volviendo al tema, un legislativo tiene que controlar claro, al ejecutivo claro, y claro, lo demarca además. Es. Entonces, es muy diferente la situación. Ya sé que le habría ido igual, porque echando cuentas al final quedarían las mayorías PSOE-Podemos, pero habría otra mayoría y es distinto, PP-Ciudadanos. Y ya claro, veríamos si Ciudadanos se hubiera sí, marcado en PP, con el PP, o se hubiera desmarcado. Es decir, la situación es muy distinta políticamente. Y eso se ha evitado. Claro, y porque se ha jugado con ello. Miedo. Y eso es lo que a mí me molesta como elector. Le dio y yo creo que además, como autonomía, no me merezco 33 diputados a nivel de 5 provincias. Más de 2 millones, ¿eh? No nos ya, pero por población. No Cataluña, pero por población tampoco corresponde. Te puedo dar los números. Estamos muy por debajo de la de Rajoy, el presidente, que España se situaba en la segunda posición, con 82 millones de turistas. Es decir, aproximadamente un 10% más que el año pasado. Lo digo. Porque nosotros normalmente, como Castilla-La Mancha, suele ser un dato, no nos equivoquemos, Castilla-La Mancha es un dato residual en cuanto al INE, es decir, es de las, otra vez, de las últimas comunidades en cuanto a turismo, la penúltima, y otra vez estamos junto con La Rioja, otra uniprovincial. Es decir, tenemos datos, con datos finales cerrados del 2016, tenemos apenas, nos llegan a 234.000. Supongo que este año estaremos por los 260.000 en Castilla-La Mancha. Esto ha traído a nuestra provincia, más o menos estaremos en torno al 10% como la media nacional, pero resulta que Albacete, y ahí es donde voy, está aproximadamente, según los datos, en torno al 5% más. Es decir, tenemos un déficit otra vez de turismo. ¿Por qué? Pues porque aquí la gran parte se la vuelve a llevar el patrimonio histórico de Toledo y Cuenca. Bien. Dicho esto, en Albacete a mí me gustan cosas que se están haciendo y cosas que no se están haciendo bien y que deberían limitarse. Albacete peligrosamente en los últimos años se la está conociendo como una ciudad de botellón o de despedidas solteros. Eso es low un cost, problema. Además. Low cost. Eso es un problema a medio plazo, largo plazo, puede ser un problema. Si nos ponemos demasiado de moda, pues podemos tener situaciones problemáticas. Las de hemos tenido, de hecho. Las estamos teniendo, ¿no? Y yo apunto a que se reconduzca a lo que estaba diciendo Andrés. A un turismo cultural, a un turismo deportivo, a un turismo de congresos. Ahí es donde tenemos que ir y ahí es donde tenemos que actuar. A mí maravilla, y creía que ibas a comentar esto, pues una de las últimas proyectos que yo he conocido, que es el Cuéntame
llamé a Albacete, por ejemplo, una situación en la que alguien te cuenta a nivel turístico lo que tenemos que ver. Y por ahí tenemos que empezar a concienciar a la gente de que Albacete es importante. Yo cada vez que traigo un profesor de fuera, del extranjero, lo primero que hago es darle una vuelta por Albacete y contarle cómo es Albacete. Y me dicen algunos de mis compañeros, ¿y Albacete tiene algo que enseñar? Digo, muchísimo. No nos queremos ni nosotros. Y luego ya después me los llevo a Chinchilla o a Alcalá de Júcar o a algún sitio. Tenemos activos suficientes, en esta, volviendo otra vez a Albacete, tenemos activos suficientes como para tener un turismo de calidad, porque tenemos una situación privilegiada, porque dices, es que está cerca de Madrid-Toledo, nosotros estamos cerca de Valencia. Eso es. Y, realmente el turismo... No tenemos playa, pero tenemos turismo, ahora se está incrementando en Madrid, pero las primeras comunidades autónomas, o sea, nuestro turismo, y esa es otra de las pegas que podemos tener, es un turismo de playa, el de España, digo. Entonces, la primera comunidad es Cataluña, Islas Baleares y Canarias, pues ahí están, 50-50, depende del año, ¿no? No nos engañemos, turismo de playa, ¿no? Pero a esto hay que competir y hay que llevar un turismo cultural. Tenemos una situación ideal. Tenemos un intangible bestial, que es el Quijote, que no se puede quedar, lo he dicho muchas veces, no se puede quedar en poner una placa en la entrada de la región. Eso está bien, pero ahora hay que llevarlo a cabo, ¿no? Y yo creo que ahí la Junta está siendo bastante miope con el tema de rehabilitar unas rutas. Algún año que se potenció aquello de... Está muerto. Que un poco la idea de que tenemos dos ciudades patrimonio está muy bien, hay que seguir con ello, pero hay muchas riquezas y las riquezas naturales que tenemos aquí. Pues con todas estas conclusiones nos quedamos, estamos ya casi que fuera de tiempo. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Visión 6 Televisión para hablar, bueno, pues de cuestiones cruciales como lo es política provincial con la Diputación, como veíamos antes, y esa llamada a los juzgados de Santiago Cabañero. También hemos repasado, bueno, pues el número de diputados en las Cortes y no queríamos dejar de lado el turismo porque esta semana se han conocido pues datos interesantes. Así que, una vez más, gracias. También gracias a ustedes por seguirnos desde casa. Les esperamos aquí el jueves que viene. ¡Feliz semana! Gracias.